por sorprender a un nuevo papá en el mes del padre, junto a la gente de Realeza Gourmet, en complicidad de Eve, junto a Euge, que son las reinas de la casa. Estamos muy, pero muy contentos, Eve, de que nos hayas recibido y que en complicidad nuestra, en un ratito nada más, agasajemos a Carlos en un Día del Padre que me contabas que va a ser un día muy especial este Día del Padre. Sí, muchas gracias por haberlo elegido. La verdad que es un año muy especial para nosotros. Y va a ser un Día del Padre muy especial también para Carlos. ¿Alguna razón por la cual este Día del Padre se diferencie de otros Días del Padre para Carlos? Me contabas que ustedes son una familia constituida hace muchos años ya. Fueron papás por primera vez hace 11 años, pero este domingo que viene ahora va a ser un domingo muy, muy feliz, un domingo distinto en este festejo del Día del Padre. Sí, es un domingo sumamente distinto. Es la primera vez que vamos a poder decirle a Carlos feliz día, su hija y yo. El primer Día del Padre que tuvimos con Carlos fue hace 11 años y hacía pocas semanas que había fallecido nuestra primera hija. Y en el segundo Día del Padre con Juan Manuel, ese día estaba muy grave el nene. Entonces fue muy complicado y muchos años después, sin pensarlo, queriéndolo y deseándolo mucho, pero nunca pensamos que íbamos a poder tener esta oportunidad. ¿Verdad, Eugen? Se te llena la cara de alegría, se nota que estás muy feliz por la etapa en la que están transitando a nivel familia. Después de esperar mucho y de desearlo, lograron concretar el sueño de la familia unida, de todos juntos. Ustedes son papás desde hace mucho tiempo y tienen sus angelitos y eso no lo cambia nada. Pero disfrutar y ser felices, disfrutar de la maternidad y disfrutar de la paternidad es una cuestión que lo llena de alegría y que se te dibuja la sonrisa en el rostro, es inevitable. Sí, la tranquilidad que tenemos los papás cuando nuestros hijos están sanos y están bien y poder compartir y verla crecer a ella, esas cosas no tienen precio, no se pueden explicar. Es realmente un Día del Padre muy, muy especial para nosotros. Euge es muy chiquitita, no ha cumplido el año todavía y pasó un tiempo considerable entre el nacimiento de cada uno de sus hermanos. ¿Cuándo fue que ustedes tomaron la decisión de volver a apostar por la vida? ¿Cuándo dijeron, bueno, nosotros podemos y emprendieron ese nuevo camino para que Euge hoy esté entre ustedes? Mira, Euge está que cumple un año y sin embargo nosotros hace casi 5 años que empezamos. Primero a averiguar, nos costó mucho decidirnos para hacer el tratamiento. Eugenia es, como nosotros tenemos un problema genético, Eugenia es de donantes, es una ovodonación, tanto óvulo como esperma. Nos costó mucho, nos costó decidir y definir, teníamos miedos igual, porque de todas formas uno nunca tiene la garantía de que vaya a salir todo bien. Y después, bueno, hubo muchas idas y vueltas, primero buscando un médico que nos guste, después la obra social, que es todo un tema. Y cuando empezó a encarrilarse todo, ¿qué pasa? Cuando empezó a encarrilarse todo, por suerte, fue cuestión de empezar el tratamiento de estimulación y en el primer intento. ¿Y en el primer intento qué pasó? En el primer intento apareció Eugenia. Quiero que me cuentes a qué se aferraron para poder seguir luchando, para poder estar juntos, unidos, para seguir deseando la búsqueda de la familia, de los hijos y que Euge hoy sea una realidad entre ustedes. Uno se aferra a la persona que tiene al lado y a la persona que eligió. El deseo de ser padres nunca se va, no se disuelve. Es algo que teníamos muy fuerte desde que nos conocimos. Entonces, más allá del dolor y la necesidad de procesarlo y de acomodar los recuerdos en un lugar en donde no duelan tanto, siempre estaba la necesidad de ejercer la paternidad. ¿A qué se aferra uno? A los amigos, a la familia y a las ganas de vivir. ¿Te acordás el día que nació Euge? Hace poco tiempo, pero lo que sentiste cuando los médicos le dan el diagnóstico para saber que estaba todo bien, ¿cómo debe haber sido? Pero un día completamente imborrable en la memoria de usted. Sí. Lo que más recuerdo es lo que me contó la pediatra, la doctora Gloria Weigel,
cuando ella salió de la sala de cesárea y se la llevó a Eugenia al papá, el papá le preguntó, ¿a quién se parece? Y Gloria le dijo que se parecía a él, a su papá. Y creo que ahí empezó una relación que, nada, que en 6 meses Eugenia motivó a su papá, después de más de 20 años, que también de alguna manera cambie su profesión para poder estar mucho más tiempo con nosotros. ¿Cómo es el día a día de la familia hoy por hoy y cómo es Carlos como papá? Carlos hoy, gracias a Dios, tiene un trabajo en donde compartimos los mediodías, así que Eugenia lo espera para comer. Comemos los tres juntos, después dormimos siesta y Carlos vuelve a trabajar y a la noche volvemos a estar todos juntos otra vez. Disfrutamos un montón de criarla. Papá, como papá, Carlitos es fantástico. La adora. Tiene un detalle que creo que muchos papás tienen, y es que le cuesta decirle que no a la hija. Entonces, hay veces que Eugenia toca cosas que no debería tocar. Pero no, es fantástico. Él se encarga de bañarla, de darle de comer, de cambiarla. Es un papá muy, muy activo y muy comprometido con la gorda. Son de jugar los dos mucho, de dormir los dos mucho. Eso. No, Carlos la disfruta mucho. Evelyn, ha sido realmente un placer venir a visitarlos, venir a visitarlas en realidad, porque ahora nos encontramos con las chicas. Ya vamos a pasar dentro de un ratito a agasajarlo a Carlos, que no sabe nada de esto, ya lo vamos a sorprender. De corazón, les deseo que tengan un domingo muy, pero muy feliz, que sientan, seguramente lo debe sentir, la bendición que les ha tocado vivir con Euge, y que lo disfruten mucho y que también tengan un momento como para agradecerle a Dios por esta bendición que no es para menos. Una gorda hermosa, rebosante de salud, y ustedes felices y unidos como familia. Muchas bendiciones para este domingo, y bueno, ya le vamos a decir feliz día a Carlos en un ratito. Por lo pronto te digo feliz día de la familia, porque ustedes son una familia, y para que haya un papá tiene que haber una mamá, y bueno, sus angelitos también forman parte de esta familia hermosa. Muchísimas gracias. Muchas gracias a Maxi y a Belén, que se acordaron de Carlos. Nos conocemos de otra época y de otros tiempos, pero de todas maneras ellos tuvieron en cuenta que realmente es muy especial para nosotros este Día del Padre. Un saludo a todos los papás, a los papás que tienen a sus hijos, a los que no.